¡Hey, amigos! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que estén teniendo una tarde mágica y un jueves extraordinario como tú te lo mereces. Y aquí estamos felices de compartir. Tribu, ¿cómo estás? Tribu somos y en tribu vamos. Y feliz de poder compartir con ustedes este lindo jueves, celebrando muchas cosas que han pasado este año. Celebrando, como veías ahorita, ya un año estando juntos. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que ya tenemos un año estando juntos todos los jueves? 52 episodios aquí y estamos felices de poder compartir contigo. Así que bueno, antes que cualquier otra cosa, ahí donde estás, respira, toma una inhalación profunda. Porque aquí eres inmune al caos. Muy bien, ¿cómo has estado? Muy bien, feliz de que estemos juntos por fin, Finalmente. ¿no? Ya todavía no nos hemos vacunado, pero bueno. Aunque no lo creas, esta es la tercera vez que nos vemos, cuarta vez que nos vemos en persona en el último año. Esta es la cuarta vez que nos vemos en persona en el último año. Y qué Sí, bendición verte, hermano. igualmente te quiero y estamos felices de estar aquí contigo, de venir a escucharte, de compartir, de seguir conspirando, aprendiendo. Porque hoy más que nunca, tú lo sabes, ya lo hemos dicho una y otra vez, hoy más que nunca tú necesitas, tu familia necesita, la comunidad necesita, tu trabajo necesita, tu escuela necesita, nuestros países necesitan La mejor versión de ti. Tú lo sabes y estamos felices de trabajar contigo porque, mira, mucho de la razón por la cual decidimos crear este espacio hace ya un año es Hace un porque hace un año, año, sí, let's go. increíble. Y es porque muchas veces cuando hablamos de este tema de dar la mejor versión de ti, es fácil dar la mejor versión de ti cuando todo está bien, ¿sí? Cuando todo está alineado, cuando las cosas están dando en el trabajo, cuando las cosas están dando, es fácil dar la mejor versión de ti. El reto es cómo puedes dar la mejor versión de ti cuando estás en tu peor versión, cuando estás metida, cuando estás metido en el caos, cuando estás metido en muchísimas cosas que no están funcionando. ¿Cómo te das la oportunidad de en ese espacio, en ese caos, dar la mejor versión de ti? De eso se trata este espacio, de brindarte ideas, herramientas, conceptos, una tribu que esté aquí para apoyarte, precisamente para ayudarte a dar la mejor versión de ti de forma consistente en tu vida. Y ha sido para nosotros una bendición, ha sido un viaje maravilloso el haber creado este espacio. Y como todas las grandes cosas, nació de conversaciones casuales, de la preocupación, nació, honestamente, nació de esa preocupación de, wow, esto se está poniendo complicado, ¿no? Cuando empezamos con Sí. esto en febrero, bueno, ya se veía, ahí viene el coco, ahí viene el coco, se veían las noticias, diciembre, enero, febrero. Y de repente, madres, ya estábamos metidos en esto y pues todo el equipo de Irradiate More consternado con lo que escuchábamos en las noticias y bueno, este gran llamado de la humanidad de necesito apoyo, de necesito ayuda y de ahí sale esta gran idea de inmune al caos, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir, poner nuestro granito de arena? ¿Cómo podemos ayudar más en este contexto, ¿no? Sí, y sobre todo, ¿cómo podemos estar cerca? ¿Cómo podíamos estar cerca estando lejos? ¿Cómo, pese a las restricciones físicas de distancia, podíamos acercarnos más? Nosotros, como organización, tomamos la decisión de encerrarnos, déjame llamarlo así, el 13 de marzo del año pasado fue el día que dijimos, ok, esto ya no podemos trabajar más en persona, que ya mucho de cómo veníamos trabajando era de forma remota, gracias a Dios. Desde que creamos esto como empresa, dijimos, ok, queremos este estilo de vida, queremos poder trabajar de forma remota. Y entonces ese 13 de marzo que decidimos esto fue de, ok, ¿y ahora qué hacemos? Teníamos un entrenamiento intensivo en puerta hacia finales de marzo, eran 2 semanas más, y era como, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo le queremos dar la vuelta? Y sobre todo, de nuevo, como te lo decimos ahorita, ¿cómo podemos dar nuestra mejor versión? ¿Cómo podemos seguir apoyando, aun cuando no podemos estar físicamente cerca de la gente? Y por eso es que estamos felices, honrados, agradecidos y bendecidos de que seas parte de esta tribu, porque esta tribu sin ti no sería nada. Si tú no estuvieras aquí, si tú no te dieras el permiso de estar aquí todos los jueves, de seguir aportando, de seguir poniendo tus comentarios, de seguir apoyando a otras personas, de seguir inspirando, esto no sería posible. Así que, de entrada, un fuerte aplauso para ti desde ya. Te mando un abrazo enorme, un aplauso, un beso y todo nuestro reconocimiento y admiración, porque si estás aquí es porque estás buscando crecer.
es porque estás buscando desarrollarte, es porque estás buscando ser la mejor versión de ti y volverte inmune al caos con todo lo que está pasando. Y porque tribu somos y en tribu, vamos. Nos encanta que andes por aquí, mi querida Julia, Beatriz, Roberto, Rogelio, Florentino, Sandra, a toda la gente linda que hoy nos está acompañando. Gracias a todos por estar aquí. Estamos muy emocionados porque hoy también queremos abrirnos un poco más con ustedes. Queremos compartirles algunas reflexiones y bueno, también nosotros. O sea, mucha gente a veces, voy a decir lo que luego la gente a mí me comenta, ¿no? Me dice, no, bueno, es que Beto, me encantaría tener tu profesión, porque como eres coach, no, ya dominas todo el caos y todas estas situaciones complejas y difíciles. Y yo así como, ¿de qué me estás hablando? O sea, luego nos creamos esas ideas, ¿no? Porque, es como es coach, seguramente él domina cómo manejar este tema, está resuelto, ¿no? Le digo, ¿cómo? ¿Por qué dices eso? Es como si me dijeras que a un neumólogo, no tuviera una enfermedad de los pulmones, ¿correcto? No, no se trata, somos seres humanos, tenemos un rol que jugamos como padre, como hijo, como esposo, como amigo, como socios, pero como coaches, ¿correcto? Que es otro de los roles, y bueno, nosotros no somos una excepción, también tenemos nuestras historias, donde hemos tenido que enfrentar nuestros propios miedos y nuestros propios retos, nuestras dificultades, reinventarnos, al igual que tú y que todos nosotros, dentro de todo este proceso, y así es la vida, ¿correcto? Sí, y sobre todo reconocer que, por sobre todo, tú, yo, todos nosotros somos humanos, y es parte de nuestro proceso, o sea, tenemos días en los que nos enojamos, a Beto y yo nos hemos enojado, nos hemos peleado, y de repente es como, no te quiero hablar, y después al par de días es, no, sí te quiero, y entonces hablemos, hemos tenido retos, cada quien a nivel personal también, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros círculos, internamente en la organización también, y ¿qué crees? Es parte de ser humanos. O sea, esta idea que a veces nos sembramos de no me puedo enojar, o está mal visto si tengo un mal día, o si no sé qué hacer, o no sé qué responder, muchas veces nos pasa, seguramente a mí te pasa, hermano, como coaches, de oye, te hacen de repente una pregunta y dices, no tengo ni idea qué te voy a decir, ¿no? O sea, no sé, o sea, estoy experimentando también, me refiero en esta vida, pues estoy siendo humano antes que otra cosa, pero es esa oportunidad de estar juntos, de crecer juntos, de apoyarnos el uno al otro, de decir, hey, ¿sabes qué? No tengo ni idea qué voy a hacer aquí, ¿tú qué piensas? ¿O tú qué crees? ¿O qué podríamos hacer distinto? Y es precisamente por eso que es tan importante, tan rica esta tribu, y por eso te quiero agradecer y te agradecemos tanto de todo corazón, que te des la oportunidad de apoyar a otras personas también, de inspirar a otras personas, porque esa es nuestra chamba, ¿sí? Es nuestra chamba, es lo que decidimos hacer, y no me refiero como profesión, sino es nuestra forma de servir, déjame ponerlo así. Entonces, está perfectamente bien. Si en este momento te sientes totalmente perdido y dices, no tengo idea qué carajo sigue en mi vida, estás en el lugar perfecto. Está bien. Está perfecto. Es parte de, y estamos aquí para apoyarte. Se vale decir, las cosas no están saliendo como yo me lo esperaba. Se vale decir, no la estoy pasando bien. Se vale decir, wow, hoy fue un mal día, ¿correcto? Marco me decía esta semana, no sé, regresar de vacaciones, igual regreso a clases, ¿no? te cuesta trabajo del 1 al 10 fue un día de 7, ¿correcto? Y a veces así es, el reto es como no te atrapas en esos días, dejas pasar ese día y al otro día te vuelves a encarrilar y seguir adelante, ¿no? Pero bueno, vamos a abrir la cajita, ¿cómo se llama? La caja de Pandora. La caja de Pandora, el día de hoy. Y yo estoy curioso, es decir, por ejemplo, para ti, Marco, ¿qué ha sido el momento más difícil en estos 12 meses? O sea, desde que empezó la pandemia al día de hoy, ¿para ti qué ha sido así como tu momento de mayor caos estos 12 meses? ¿Y qué hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿O qué pasó? Fíjate que yo creo que, bueno, vienen dos cosas. La primera es
yo estaba muy acostumbrado a estar solo. O sea, yo vivo solo, entonces estoy muy acostumbrado a pues, mi casa, el departamento, mis cosas, mis tiempos, etcétera, etcétera. Y al principio es interesante porque cuando llegó la pandemia, o sea, yo comentaba a veces en broma, como yo no sabía que ya vivía en cuarentena, ¿no? O sea, yo previo a la pandemia ya vivía en cuarentena. Y yo creo que uno de mis mayores retos fue darme cuenta que ya no quiero vivir así. Pero no podré hacer nada al respecto. Claro. Sí, o sea, es como, oye, espérame, ya me di cuenta que llevo años viviendo en pandemia, en cuarentena, y quiero darme la oportunidad de hacer algo distinto, quiero darme la oportunidad de estar más en contacto con mis amigos. Hoy hay amigos que tengo mensajes de WhatsApp que tengo un par de días que no he respondido y digo, ah, quiero estar más cerca de ellos, quiero estar más cerca de la gente que es importante para mí. Y la realidad es que estoy aprendiendo a hacerlo. Estoy tan cómodo conmigo, estoy tan acostumbrado a estar conmigo que incluso el pedir ayuda me cuesta. Eso lo hemos platicado varias veces, ¿no? O sea, a mí estoy tan acostumbrado a mis cosas, a mi ritmo, a yo resuelvo, que pedir ayuda me es raro, me es incómodo a veces. Y yo creo que ese ha sido uno de mis mayores aprendizajes en esta pandemia, el aprender a reconocer que no estoy solo, y que aún estando de nuevo en pandemia o en cuarentena, tengo esa oportunidad de elegir no estar solo, de elegir compartir con más personas, de elegir estar en más contacto con la gente a mi alrededor, ¿sí? De decidir, tomar la decisión consciente de decir, ok, ya no quiero vivir más en cuarentena. Aun cuando estemos en cuarentena, elijo ya no estar en cuarentena. Y no me refiero a salir, me refiero a conectar, me refiero a estar presente en la vida de las personas que son importantes para mí. Me refiero a levantar la mano y decir, necesito ayuda, estoy en el hoyo, no tengo idea qué hacer, estoy perdido en esta área, y decir, necesito ayuda. Y yo creo que ha sido una de las cosas que más he hecho este año. Empecé terapia este año con una persona increíble, conoces muy bien, mi queridísima Ana Ramos. Empecé a pedir más ayuda, etcétera, y a abrirme más, a decir, hey, no estoy bien. Hay cosas en las que me siento muy bien y hay cosas en las que digo, no tengo ni idea, y está bien no tener idea. Dejar de juzgar esa parte. Yo creo que ese ha sido, a nivel personal, uno de mis mayores, como verme en el espejo y observar y decir, ay, compadre, eso ya no me gusta. Eso me sirvió en el pasado, pero ya no me sirve para la próxima versión que quiero ser, para la siguiente persona que quiero ser. Eso ya no me está ayudando a ser íntegro conmigo, a ser congruente con la persona que quiero estar siendo. ¿Y dónde sientes tú que fue ese clic? ¿Dónde vino ese clic? Yo creo que, para serte sincero, fue hasta este año. Soy terco, entonces no, ¿de qué hablas? Equipo, ¿no? De Irán. Entonces, yo creo que año, fíjate, fue chistoso. Para Navidad, Año Nuevo, te lo contaba, por distintas situaciones, pandemia, etcétera, etcétera, Navidad la terminé pasando solo en casa, ¿no? Mis papás estaban en su casa, mi hermana en su casa, yo me la pasé solo, nos conectamos un ratito, y no me gustó ese sentimiento. O sea, cuando colgamos, eran 8:00 de la noche, y fue a apagar y silencio absoluto, fue como, ¿es esto por lo que estás trabajando? ¿Es esto lo que quieres en tu vida? O sea, todo el año para llegar a esto, y que no está bien, esto no se siente bien, ¿no? Entonces yo creo que ese fue como un momento, una lápida, ¿no? Que dije, ya no quiero cargar esto. Porque fue mi elección al final del día, ¿sí? O sea, gracias a Dios tenía gente mágica. Tú me invitaste a pasar Navidad. Mi queridísima Mariana, que por aquí anda también, Mariana Giral, me invitó. ¡Eh, Mariana! Y de repente fue como, elegí no hacerlo. Dije, ya no quiero más esto. Ya no quiero más. Y a partir de ahí fue, me acuerdo, hace un par de días le escribí a Ana y hablé contigo, nos vimos en el parque y demás. Y fue, ok, necesito hacer algo distinto. Luego que te decía, quiero apoyarte más, quiero estar más cerca de ti, etcétera, por esta necesidad de querer hacer cosas distintas. Entonces, para mí, ese fue como un 24 de diciembre, ¿qué fecha, no? No se va a olvidar 8:30 de la noche y decir, estoy solo. Qué lindo. Y gracias por abrirte, gracias por compartirnos algo tan, tan íntimo. Y eso es bien interesante lo que nos dice Marco, porque hay dos piezas importantes para todo. A todos nos pasa, que es, no nos damos cuenta. Primero no nos damos cuenta
y después hay algo que sucede en tu vida, ¿verdad? Y eso se llama trabajo personal, que es que elevas tu nivel de conciencia, ¿correcto? Dices, empiezas a elevar tu nivel de conciencia de lo que sucede en tu contexto personal, en tus relaciones, en tu vida, tu salud. Y ese elevar de conciencia es el que nos permite el poder aprender, ¿verdad? Y cuando aprendemos, crecemos. Cuando crecemos, podemos progresar en nuestras vidas. Pero luego hay un siguiente gran paso, que es reconocerlo. O sea, puedes estar consciente de lo que está pasando, pero hasta que no lo reconoces, ¿verdad? Claro. Y lo autoaceptas y dices, ok, sí, ya no quiero esto para mí. Entonces, si no se da eso, el siguiente gran paso es muy difícil. Totalmente. De hecho, en nuestros procesos de coaching hay una pregunta que hacemos en una de las sesiones que es espectacular, que es ¿en qué áreas de tu vida sabes que tienes que hacer cambios, pero conscientemente has estado evitando hacer? O sea, ¿en qué áreas de tu vida dices, aquí hay un problema, estoy consciente de esto, pero me estoy haciendo guaje? Y para mí fue verme al espejo y decir, compadre, o sea, estaba a un mes de cumplir 40 años en aquel momento y dije, ya es momento de hacer algo distinto, ya es momento de moverme y de honrarme más, de ser más valiente conmigo y de hacer cambios. Entonces, eso es para mí. ¿Qué de ti? Cuéntame cuál es. ¿De quién hablas? Vete, cuéntanos. Oye, ¿cuál ha sido el mayor? Porque sé que ha habido varios, pero ¿cuál sientes que ha sido el más? El mayor crecimiento. ¿Cómo? Si yo soy un coach en alto rendimiento. A mí no me pasan esas cosas. Oye, que me oiga, seguramente Mini ya está conectado. Sí. Y me va a venir y me dice, ajá, ¿de qué estás hablando? Bueno, mira, a mí cuando me dio COVID, no me acuerdo cuándo fue, junio, sí te asustas, o sea, primero ya sabes, no me va a pasar nada y al rato te duele la espalda y no le dije a Marco, es que ya me empezó a doler la espalda y ¿cómo estás? Pues no lo sé, me siento cansado y ya te empiezas a sugestionar y eso me asustó porque yo dije, wow, ¿por qué me estoy sugestionando? No estoy tan mal, mi oxigenación está bien. Pero la mente empieza luego a devorarte y en cuestión de segundos, ¿correcto? Si alguno de ustedes ha tenido ya esta experiencia difícil del COVID, me imagino que has pasado por esto, ¿correcto? Y bueno, de hecho, ahorita tenemos a alguien del equipo que acaba de pasar por COVID, nuestro adorado y querido Andrés, y le mandan buenas vibras. Ya está saliendo del COVID, pero nos decía también, es que te da susto, te da miedo. Pero bueno, salimos adelante de esto, me sentía yo como ya contento y les voy a decir qué me pasó. No salí bien del COVID, o sea, había una serie de síntomas por ahí que me callé como para ya no hacer ruido en casa y en mi trabajo por esta idea de soy responsable y tengo que servir a la comunidad y tengo que ayudar a los demás, entonces tengo que mantenerme fuerte y sólido, ¿correcto? Y conforme fue pasando el año, se me fue deteriorando radicalmente, o sea, radicalmente mi calidad de sueño. Pero radicalmente. En diciembre ya las cosas no estaban muy bien en temas de calidad de sueño y luego eso pues empieza a afectarte en otras cosas, o sea, tus hormonas empiezan a, tu sistema empieza a funcionar diferente, no te sientes bien, estás cansado, estás un poquito más irritable y no fue hasta, yo creo que igual que tú, ¿verdad? Pasó diciembre y dije, bueno, tengo que salir adelante en esto, empecé a hacer como, empecé a tomar acción con cosas muy, yo diría, no profundas, ¿no? Como las gotitas, ¿no? Sí, gotitas de CBD, ¿no? Y gotitas de todo lo que sea, de todas las gotitas de... Y hasta que tuve que, en ese proceso de elevar conciencia y me di cuenta que necesitaba ayuda. Me di cuenta que no estaba bien lo que estaba pasando, al grado de que hubo días que solo estaba durmiendo 2 horas. Y ya llevaba semanas así. Y hasta que un día troné en el sentido de
no puedo más. O sea, me solté llorando con Marco, con el equipo, no sé qué, estoy cansado, estoy abrumado, estoy preocupado, ya no sé qué hacer. Y simplemente al momento de hacer eso, nació la ayuda, como decía Marco, ¿no? De abrirte y a pedir ayuda y otra vez como a ensamblar las piezas nuevamente, ¿verdad? Uh-huh. Ahí están los recursos y oye, Marco, ya has hecho esto, es el otro. Hablé con mi esposa, le hablé a mi terapeuta, le hablé a otros expertos y a tomar control nuevamente, ¿no? Y yo tenía mucho miedo que la solución de mi problema del insomnio, porque ahorita muchos doctores lo que me dijeron, sabes que hay mucha gente que está padeciendo de esto, ¿verdad? Que, obligado, ¿no? Sí. Que va muy vinculado al COVID y luego también tu sistema, por ejemplo, a mí se me afectó un poquito la glucosa y la resistencia a la insulina y el endocrinólogo me dijo, hemos visto muchos casos como el tuyo que pasa eso, el sueño, dejas de dormir, eso afecta tu sistema, cómo funciona y entonces te vas afectando. Entonces, una vez que entendí todo eso, pues tomar acción, ¿verdad? Pedí tregua, o sea, pedí tiempo fuera, hablé con todo el equipo, hablé con Marco y les digo, ¿saben qué? Necesito recuperarme, necesito salir de esta situación, de este caos que estoy viviendo en este momento. Y fue muy linda ver la respuesta, bueno, por supuesto, de Marco, de Mini, de mi esposa, de mis hijos, de todo el mundo. Y en esos días, ayudarme, suspender algunas de las sesiones que estaba ayudando, de intervenciones. Es muy lindo sentirse acompañado, es muy lindo sentirse soportado. Y poner las piezas en orden, y afortunadamente encontré luz en el camino. Estoy ahorita en un tratamiento para el insomnio crónico, que es una consecuencia del COVID-19 ahorita para mí. Nunca he sido de buen dormir, pero esto lo vino a exagerar, ¿no? Y ha sido bastante retador para mí, o sea, ha sido una mejoría sustancial, o sea, estoy feliz. I am back in the game, ¿no? Como le digo yo al equipo, let's go, baby, let's go. Pero bueno, ha sido difícil, retador, mucha consistencia, nuevos hábitos que el doctor del sueño me retó, porque una de las cosas que le dije, no quiero tomar una sola píldora, ¿correcto? Quiero volver a que mi cuerpo solito se recupere. Y bueno, ese proceso pues te tarda tiempo en que tu cuerpo se vuelva a estabilizar, a volverlo a reeducar. Entonces, en paralelo, estoy con mi doctor del sueño, yo soy mucho de terapias nuevas como neurofeedback o biofeedback, uh-huh. Mi terapeuta, entonces hice todo ahí un combo paquete de inmune al caos. Sí, totalmente. Oye, ¿cómo te sientes hoy? O sea, estando consciente que en aquel momento te atreviste a pedir ayuda, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cuál es el aprendizaje? Fíjate que traigo o sea, siempre me queda ese mixed feeling de haberlo hecho antes, ¿no? Uh-huh. O sea, porque como coaches decimos, oye, ya has pedido ayuda, ¿no? Cada rato, ¿no? Pero también nos pasa que, o sea, tengo ese sentimiento de por qué no levanté un poquito la mano antes, ¿correcto? Y en mi caso no lo hacía por el sentido de la responsabilidad, de cómo, si yo soy, ¿no? El papá de la casa, el que, no sé, todas esas ideas y creencias que uno se atrae a la mente y... Entonces, yo te diría, yo creo que ahorita el gran aprendizaje para mí es reconocer que soy un ser amado. Uh-huh. Yo les diría eso, reconocer que soy un ser amado y que es verdad. O sea, y simplemente dije lo que me estaba pasando y la ayuda cayó. De Marco, del equipo, de Anaí, de Marta, de Mariana, de Andrés, todos, Patti, Aranza, Tania, todo el equipo, mis hijos, Matías, Diego, Bruno, todo el mundo ayudándome. Entonces yo te diría, no estamos exentos que algo nos pueda volver a pasar, no necesariamente una enfermedad o como lo que a ti te pasó, pero algo que yo, Marco y yo hemos venido platicando últimamente mucho es pedir ayuda está bien, saber pedir ayuda está bien. Y reconocerlo, porque
ahí es donde realmente empezó el cambio, ¿correcto? Ahí es donde realmente se le dio la vuelta a la página. Y eso habla también mucho de algo que también en Eat Ready Eat More hablamos mucho de reconectar con tu líder interno, ¿correcto? Muchas de las soluciones están aquí adentro, ¿no? Pero nos dejamos de escuchar. Sí. En esa situación difícil, una de las cosas que más me daba tristeza es que sentía yo que por estar tanto tiempo en mi mente racionalizando lo que me estaba pasando, dejé de escuchar a mi corazón. ¿Te acuerdas que te lo dije, no? Es como que cuando dejas de escuchar a tu corazón y solo estás aquí en la mente, la fórmula no va a ser muy ganadora. Sí, porque acá está el miedo, ¿correcto? Claro. Acá están esas falsas expectativas que parecen reales. Entonces, cuando volví otra vez a reconectar con mi intuición, con mi corazón, ¡wow! Se empezó a dibujar un nuevo camino. Me encanta, hermano. Y uso eso que mencionas para simplemente traernos presente, recordarnos que pese a lo que estás viviendo, pese a lo que estés viviendo, lo que estamos viviendo cada uno de nosotros, ninguno de nosotros está solo. Ninguno de nosotros está solo y se vale pedir ayuda. Así que me encantaría leerte en el chat. Y si hay algo que tú sabes donde necesitas ayuda, tú sabes que quieres pedir ayuda en algo, que necesitas ayuda en algo, te invitaría a ponerlo en el chat simplemente por empezar a manifestar que quieres pedir ayuda. ¿Sí me explicó? O sea, más allá de lo que pueda pasar, es cómo te das el permiso de empezar a como decía Beto ahorita, a levantar tu voz y decir, hey, necesito ayuda con esto, no sé cómo trabajar con esto, no sé cómo trabajar con esto. Quiero aprovechar también para recordarte que tenemos este espacio muy, muy, muy lindo llamado Irradiated Hope. ¿Sí? Es un espacio en el cual habemos personas que queremos apoyarte. Ahí están los coaches de Irradiate More, por supuesto, pero hay muchísima gente increíble de la familia extendida de Irradiate More, llámese terapeutas, más coaches, abogados, gente de recursos humanos, psicólogos, en fin, montones de personas que queremos verte bien. Entonces, si no sabes a quién pedirle ayuda, date la oportunidad de entrar a Irradiate Hope, date la oportunidad de tener una sesión con alguien que te pueda brindar una perspectiva externa. Porque lo que decía Beto, es cuando estamos mucho tiempo en nuestra cabeza, es como nos cerramos, como ya no nos damos la oportunidad de ver más allá. Y por eso es tan importante hablarlo, porque puede llegar una persona distinta a ver las cosas de manera diferente. Decir, oye, pero ya probaste esto, pero ya probaste esto, pero ya viste, es como, wow, ni siquiera se me había ocurrido que podía hacer eso. Sí, simplemente, no es que lo vayan a hacer por ti necesariamente, es simplemente indicarte, hey, dale dos puntitos para acá y avanza. Y es, wow, ya entendí. Okay, así que si por cualquier razón te estás sintiendo perdido en este momento, tienes ese espacio de Ready Hope, tienes este espacio, esta comunidad, esta tribu mágica increíble que estamos aquí para ti. Sí, si necesitas pedir ayuda, está tu grupo en Facebook, tienes este espacio para poder escribir, para poder conectarte todos los jueves y llenarte de energía, llenarte de pila de luz. Entonces, date la oportunidad de levantar la mano. Date la oportunidad de levantar la mano. No, no hay pena alguna en pedir ayuda. Y es muy sanador, es muy sanador. Es una de las cosas que hemos intentado hacer con este espacio de Inmune al Caos. Nos encantaría estar contigo ahorita y darnos a todos abrazos y ayudarnos. Pero también es que esto sea como parte de tu hogar. Yo aprendí a través de la vida que una casa tiene paredes. El hogar no tiene paredes. Y el hogar es mucho más que esto. Uno de mis hijos que vive en Estados Unidos, yo siempre le digo, recuerda que aquí siempre está tu hogar. No importa dónde estés, el hogar trasciende paredes, trasciende muros. Y eso es lo que también queremos en Inmune al Caos, que la gente se sienta en casa, que se sienta en su hogar, ¿verdad? El otro día Bruno nos comentó algo retador. Mi hijo Bruno, el lunes que estaba viviendo, y mi esposa y yo le dijimos, no te preocupes, aquí te puedes sentir como tú quieras. Y si eso es lo que estás sintiendo, está perfecto, ¿no? Date el permiso, ¿verdad? Date el permiso. Somos coaches de alto rendimiento, somos seres humanos. Por sobre todo. Y tenemos también nuestras cositas. Y también tenemos nuestros retos y situaciones, pero bueno, también,
tratamos de, en el día a día, como de ser conscientes nosotros de utilizar nuestras propias herramientas, lo mismo que nosotros enseñamos, eso también tratamos de ser conscientes de eso, ¿no? De lo mismo que nosotros le damos a ustedes, de utilizar esos recursos y aplicarlos hacia con nosotros. De hecho, es curioso, pero en mi vida como coach, a mí me pasa, y bueno, Marco también me ha dicho que le ha sucedido, que es, estás dando una sesión de coaching y de repente el coachee te da una respuesta y tú dices, mierda. Déjame apuntar eso porque creo que eso aplica para mí. Claro, te pasa 100%. Igual nos pasa cuando das las conferencias y seminarios, de repente dices, creo que esto que dije tengo que regresar a casa y volverlo a repasar porque no lo estoy aplicando. Sí, o preguntas que te hacen de repente de nuevo en estos espacios que dices, wow, jamás lo había pensado de esa manera, jamás lo había visto desde esa perspectiva, pero de nuevo, ese crecimiento se da gracias a que estás aquí, gracias a que podemos compartir, gracias a que nos damos la oportunidad todos de estar abiertos y escuchar cosas distintas, escuchar distintas perspectivas, distintas ideas de qué podemos estar haciendo para salir adelante, porque de nuevo, tribu somos, en tribu vamos, vamos juntos en esto y no se vale que nadie se sienta solo con todo esto que está pasando. Nadie está solo en este mundo, mis amigos. Oye, ahí, Carlos, querido, por ahí vi tu comentario de lo de que falleció tu mami, Carlos Lop. Te mandamos un fuerte abrazo y también nuestro más sentido pésame y también gracias por lo que compartiste ahorita aquí en la tribu. Cari dice, dejar de querer o tener el control de todo. Cambié de lentes y no se ven muy bien, ¿eh? Últimamente mi aumento está mal de todo lo que pasa en nuestro... No veo. Yo no veo, hermano. No sé ni dónde estás leyendo, así que... No voy a preguntar. Hoy estoy como viejito, ¿no? Creo que el aumento de mis lentes no quedó. A ver, qué pena, pero no estoy viendo el chat con esos lentes. Dejar de querer... No te sé que estamos en vivo. Ok. Dejar de querer o tener control de todo lo que pasa en nuestra vida sin pedir ayuda es una enfermedad asegurada. El cuerpo comienza a somatizar a lo que no le hacemos caso. Bien, me encanta, totalmente de acuerdo. Y gracias por eso, Cari. Y para quien no está familiarizado con el concepto de somatizar, tiene que ver con cómo nuestro cuerpo a veces traduce, déjame llamarlo así, las emociones que estás teniendo en algo físico. ¿Sí? Estas emociones que no manejamos o que no enfrentamos, muchas veces nuestro organismo la traduce en otras cosas, en ciertos padecimientos. Entonces, es bien importante aprender a escucharte. Así que gracias por decirlo, Cari. Bien. Qué lindo. ¿Qué más por aquí? Dice... No sé, hermano, tú estás aquí. Esme Chávez decía, hace un par de semanas me sentía perdida, no sabía qué hacer y me apoyaron. Anaí y Marco, le agradezco en el alma. Qué linda. Te mando un abrazo. Un abrazo, Esme. Te mandamos un abrazo gigante donde quiera que estés. Margarita dice, tienen toda la razón. Lo que pasa es que a veces no sabes con quién o cómo pedir ayuda. Y yo te diría ahí, si no sabes con quién, está este espacio, está tu tribu, está el Red Hope, déjanos saber cómo podemos apoyarte. Yo creo que es el aprender a pedir ayuda, y esa ha sido mi experiencia en este primer trimestre del año, digamos, es un músculo también, es algo que vas ejercitando, que vas practicando, y entonces es ir pidiendo, acostumbrarnos a saber que está bien ser vulnerables, que está bien no saber cuáles son nuestros siguientes pasos. Está bien sentirte en caos. Está bien, es perfectamente válido. De nuevo, hasta donde sé, eres humana, eres humano. De eso se trata esta experiencia, de seguir viviendo, de seguir creciendo y poder levantar la mano y decir, hey, necesito ayuda con esto. ¿Sí? No necesariamente cuando pides ayuda quiere decir que la persona te puede brindar la solución, pero el solo hecho de verbalizarlo, de soltarlo, te libera. Te libera. Y al equipo de Irradiate More, pueden poner en la liga de Irradiate Hope, o sea, se pueden ir a irradiatemore.com, ahí hay una liga que dice comunidad, y ahí puedes entrar a Irradiate Hope, que es un servicio gratuito que tenemos para ti. Si necesitas apoyo, necesitas hablar con un coach, necesitas hablar con un terapeuta, un psiquiatra, ya lo comentó Marco, es gratuito para ti, lo hacemos con mucho, mucho cariño.
no te sientas solo, no te sientas solo. Y también, perdón, rapidísimo, visita tu biblioteca también de Inmune al Caos. O sea, un año de montones de personas que nos han bendecido con sus conocimientos, con sus ideas, que se decidieron sumarse a este proceso. Hay montones de información en ese proceso y probablemente ya hay cosas, hay personas que han compartido cosas que tú estás viviendo hoy en día que pueden resolver ahí. Sí, entonces también date la oportunidad de utilizar las cosas que ya tienes y de utilizar las herramientas que están ya presentes para ti. Leo un par de comentarios más. Dice mi querida Blanca Estela, Inmune al Caos me ayuda a salir de la tristeza que me dejó el COVID. Ahora me siento acompañada. Gracias. Gracias, Blanca, por ese lindo comentario. Te queremos mucho. Sabes que estamos aquí para ti. Y por eso, aún hay más. O sea, estos son los primeros 52 capítulos. De hecho, algo que queremos pedirles ahorita que escuchaba Alma es lo de la retroalimentación, ¿correcto? Sí, sí, sí. Y aquí estoy sacando mi acordeón porque no quiero que nadie me regañe el día de hoy. Entonces, queremos platicarte varias cositas. Pero queremos, estamos felices de poder celebrar contigo este primer año. Estamos felices de poder compartir contigo. Y como bien decía mi queridísimo Beto ahorita, aún hay más. Queremos crecer esto más. Queremos apoyarte más. Y como ya te dijimos ahorita, no estamos solos. Nosotros tampoco estamos solos. Sabemos que contamos contigo. Y contigo queremos co-crear este siguiente espacio de Inmune al Caos. Queremos que juntos podamos crear esta siguiente gran ola para este siguiente año, déjame llamarlo así. Entonces, queremos pedirte apoyo. Nos va a encantar escucharte, nos va a encantar saber qué piensas, cómo podemos apoyarte de una mejor manera, qué te gustaría que pasara, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí en algún momento te van a poner en el chat una liga, simplemente para que como tribu podamos entrar y dejar nuestros comentarios, que nos ayude simplemente a darnos un poquito de retroalimentación sobre cómo podemos apoyarte de una mejor manera, qué podríamos estar haciendo con eso, porque como bien dijo Beto, aún hay más, queremos crecer esto. Tal vez tú no lo sabes, pero hay cerca poco más de 14,000 personas registradas en esta comunidad. Es decir, tu tribu hoy en día es de más de 14,000 personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos apoyarte de la mejor manera? ¿Qué podríamos hacer? Ayúdanos con esas ideas, con esas necesidades que tienes y hagamos juntos de esta tribu, de este espacio Inmune al Caos, el lugar de muchas más personas donde, como comentaban ahorita, se llenen de esta energía, de esta buena vibra, de esta luz y de poder seguir creciendo para salir adelante de lo que estén pasando. Muchas gracias, Rogelio, Yanni, María, por sus lindos comentarios sobre la comunidad. Les mandamos un abrazo gigantesco. Y bueno, mira, me encantaría como comenzar a hablar un poquito también de qué viene para ti, qué viene para mí, qué viene para un poquito para Inmune al Caos, porque también hemos ahorita viniendo arquitectando, ¿verdad? Como espacios que te van a encantar. O sea, aún hay más. ¿Te acuerdas? Sí. Y una de las cosas que hemos venido reflexionando como equipo es cómo podemos seguir trayéndoles a ustedes historias, ¿verdad? De personas que hayan salido de momentos y situaciones difíciles, de ese caos, y ese caos lo han podido convertir, darle la vuelta y convertirlo en oportunidad. Porque también una de las cosas que nos pasa mucho como coaches es que se escucha mucha negatividad ahorita en el ambiente, pero la verdad es que también allá afuera hay unas historias de éxito impresionantes, ¿están de acuerdo? Es increíble, ¿correcto? Simplemente vean la noticia ayer de Kavak. Y ya valen 4,000 millones de dólares, ¿lo puedes creer? Y yo dije, ¿en qué momento? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Correcto? Pero bueno, eso está pasando, es bastante contrastante. Entonces, hablando de cómo despertar a este líder que hay en nuestro interior, el equipo de Irradiate More generó una idea espectacular que se va a llamar Recarga de Liderazgo, ¿sí? Entonces, vamos a tener unos programas nuevos, en este espacio de Inmune al Caos que se van a llamar Recarga de Liderazgo, que van a ser del 22. Sí, el 22. Sí, por eso se queda acordeón. Del 22 de abril al 27 de mayo. Ahí está, del 22 al 27 de mayo. Y es un espacio increíble. Hicimos una alianza estratégica
con esta comunidad creada por este ser extraordinario, Raúl Ferráez. Uh-huh. Se llama Los 300 Líderes Mexicanos. Ellos tienen este movimiento, esta comunidad impresionante desde hace muchos años en México. Son los dueños de la revista Líderes, ¿correcto? No sé si has visto alguna vez esta revista, pero bueno, ellos son parte de este gran movimiento que han creado. Y vamos a traer a 6 líderes uh-huh. espectaculares a este espacio qué durante bueno. esas fechas. ¿Qué tal? No, increíble, porque la intención es precisamente entrevistarlos, poder compartir con ellos durante 6 semanas a partir del 22 de abril. En este espacio no tienes que hacer absolutamente nada distinto para hacértelo muy fácil, muy sencillo. Jueves, 6 de la tarde, aquí nos vamos a estar conectando. Vamos a seguir, por supuesto, con Inmune al Caos todas nuestras sesiones, y en esos espacios vamos a estar entrevistando a estos líderes precisamente para entender cómo llegaron donde están ahí, cuál ha sido esos momentos retadores, esos momentos difíciles, porque de nuevo, a veces vemos personas que dices, wow, es que para ti todo fue fácil, para ti todo fue sencillo. Si tú eres el director general de X o Y empresa, es que problemas puedes tener en la vida, y de repente podemos sorprendernos de la gran humildad, del gran aprendizaje y las grandes lecciones que esas personas nos pueden compartir, y queremos acercarlos contigo precisamente en este espacio. Qué lindo, me encanta. Así es que apunten fechas, no te lo quieres perder, porque la ventaja de que lo hagas en vivo 100%. Es que vas a poder de alguna manera compartir con esa persona que va a estar en ese programa. Entonces ponlo en tu agenda, te va a fascinar. Entonces, bueno, eso es uno de lo que viene hacia adelante. ¿Para ti qué viene? Bueno, ahora hablemos de ti, de Marco. Bueno, ¿para Marco qué viene? O sea, después de esto que viviste, toda esta situación y esta reflexión, ¿qué sigue? ¿Cómo ves tus próximos meses hacia adelante? Mira, para mí, de nuevo, con este aprendizaje, esto que pasó, uno de mis grandes aprendizajes es cómo me permito el compartir más con la gente que es importante para mí. ¿Cómo me permito estar más cerca de esas personas? Déjame ponerlo así, es incómodo para mí porque no estoy acostumbrado, o sea, es raro, ¿sí? Incluso este espacio, por ejemplo, hoy, originalmente yo iba a estar en la casa, Beto iba a estar aquí en su casa, y entonces en la mañana me manda un mensaje, me dice, oye, ¿cómo ves? Lo hacemos en mi casa, y yo sé, mi naturaleza, no te lo dije, pero mi naturaleza es, no, yo me quedo en mi casa, o sea, ¿sabes? O sea, es como, pero de inmediato me caché, ¿sabes? Y fue de, no, espérame. Tú dijiste que quieres salir más, tú dijiste, y de nuevo, no es necesariamente salir a la calle, sino es conectar más, quieres estar más presente con la gente que es importante. Y de nuevo le dije, sí, claro que sí, ahí nos vemos, yo llego, me encanta la idea, ¿sí? Entonces, para mí, mi siguiente paso, déjame llamarlo así en términos de mi crecimiento personal, de mi desarrollo, es, déjame ponerlo así, es como salirme de mí y darme la oportunidad de ese espacio y llenarlo con las personas que amo. Dejar de estar tanto conmigo solamente. O sea, me caigo todo dar, o sea, me la paso increíble conmigo, pero también se vale, es como, ¿cómo me doy el permiso de estar con más personas? ¿Cómo me doy el permiso de empezar a crear quizá la familia que quiero tener? ¿Cómo me doy la oportunidad de estar más cerca de las personas que son importantes para mí, de esa gente que quiero, que hacen toda la diferencia y que me llenan de vida cada vez que tengo la oportunidad de... De verdad, o sea, no hemos parado de reírnos desde hace no sé cuántas horas que llegué. O sea, no hemos parado y estamos trabajando al mismo tiempo, y es ideas y demás. Y ya tuvimos una junta antes, dos juntas antes de esto. Pero es esa capacidad de sentir, estar, ¿sabes? Como en contacto. Entonces, para mí, un punto donde quiero tener mucho enfoque y quiero pedir ayuda, pidiendo feedback sobre eso cuando no lo esté haciendo, es darme la oportunidad de estar más en contacto con la gente que quiero. Darme la oportunidad de salir más de mi estructura, de mi cuadradez, romper un poco eso, un poquito, no mucho, pero denme chance de empezar y empezar a... Ya empezó a poner reglas. No, por eso dije, vámonos paso a pasito. Equipo, apunten. Pero eso es para mí. Eso para mí es algo donde quiero poner mucha intención y mucha acción en este espacio que viene. Qué lindo. ¿Quieres flexibilidad flexible? 100%. Wow, me encanta. Bueno, cuenta con todo nuestro apoyo, lo sabes. Ya lo escucharon, para que también se lo traigan marchando, ¿verdad? le estoy dando coaching a nuestro coach de alto rendimiento, Marco Mejía. 100%, hermano. ¿Tú, con la práctica, qué viene? ¿Qué wow, mira, bueno, antes de eso, okay. ¿Qué, de lo que estamos haciendo en Vibra Radiate More, qué es lo que te tiene más emocionado? Uf, es facilísima esa.
lo que más emocionado me tiene, estamos, de hecho hay varios de ustedes que ya pertenecen a este nuevo espacio que estamos creando, pero estamos, siempre estamos diciendo cuál es tu siguiente gran nivel, ¿sí? ¿Cuál es tu siguiente gran nivel y cuál es tu siguiente gran nivel? Y es una pregunta que internamente también nos hacemos mucho, ¿cuál es nuestro siguiente nivel? ¿Cómo vamos a servir más? ¿Cómo vamos a apoyar a más personas? Y decidimos crear un proceso, un programa, un camino, déjenme llamarlo así, de crecimiento específicamente para ejecutivos de alto nivel, para emprendedores senior, déjame llamarlo así, emprendedores que están, digamos, en ese proceso de madurar la empresa, de crecer la empresa. Porque algo que hemos estado viendo mucho es que hay demasiado burnout hoy en día, hay demasiado cansancio, hay gente que está como batallando todo el tiempo. Y tenemos ya un tiempo observando eso y decidimos crear un proceso, un camino, como te comentaba, precisamente para ayudar a estas personas a alcanzar lo extraordinario y darse la oportunidad de vivir, de amar y de trabajar por arriba de sus propios estándares. Mm. Es algo que acabamos de crear, bueno, venimos un tiempo, o sea, mucho tiempo trabajando con eso, pero acabamos de lanzarlo hace un mes quizá, y ese primer escalón, digamos, para tener estos fundamentos, la primera parte de este gran camino se llama Remarcable por Diseño. Y eso me tiene fascinado, el ver la transformación que está teniendo la gente, los cambios que están viviendo, el darse la oportunidad de tener no solamente acceso a una gran plataforma, acceso a los coaches, sesiones individuales, sesiones grupales, una comunidad que está en ese nivel, que quiere apoyar, que quiere servir. Personalmente, ese es el proyecto que más emocionado me tiene. O sea, me sudan las manos nada más de decirlo, de la emoción. Remarcable por Diseño y toda esa experiencia que queremos crear contigo, apoyarte, y si algo que te interesa, me va a encantar poder platicártelo más, pero ese es el proyecto que hoy en día más me mueve, cómo ayudamos a más personas a alcanzar esa vida, a tener una vida a prueba de burnout, ¿sí? Cómo creamos ese espacio para ayudarlos a ser esas personas que quieren ser, mientras mantienen el impacto o mientras generan el impacto que quieren tener en el mundo, mientras se dan la oportunidad de crear ese impacto en su mundo que hace toda la diferencia. Entonces, eso es sin lugar a duda el proyecto que más me tiene emocionado hoy en día dentro de Ready More y todo lo que está haciendo. ¡Pum! ¡Es bueno. Eso! Oye, entonces... Yo creo que sí iba a saltar la pregunta. No, 100%, no, me encanta, me apasiona, o sea, es algo que... Y de nuevo, sobre todo, es, creo que hay una característica que veo mucho en la gente de You Read It More, o sea, en el equipo de You Read It More, y en nuestros clientes que mayor transformación tienen, es tener estas ganas de crecer, estas ganas de desarrollarse, estas ganas de decir, estoy listo para hacerlo, me quiero comprometer, como tú decías mucho, es show up, ¿sí? es playful in, o sea, me voy a meter al 100%. Y este es un proyecto que me encanta y me enorgullece muchísimo decir que veo a todo el equipo de Read It More metidos en esto. O sea, antes hay como, teníamos como proyectos que es, ok, este es el proyecto que está llevando esta parte del equipo, este es un proyecto que está llevando esta parte del equipo, y ahorita me encanta saber y sentir que todos estamos alineados en hacer esto porque queremos transformar tu vida, queremos apoyarte a tener esos fundamentos para que sobre eso puedas construir esa gran vida que tú te mereces. Entonces, eso es lo que más me emociona hoy en día de la empresa. Qué bueno. Qué lindo. Y espero que a ti también te emocione. Estoy muy emocionado de este proyecto que comenzamos en enero. Mira, para mí lo que sigue, para mí Beto, lo que sigue es ahorita, bueno, estoy muy, muy concentrado en las terapias estos de recuperación del sueño, de nivelar mi sistema principalmente la glucosa y la resistencia a la insulina es consecuencia de todo esto. Voy muy bien, va todo viento en popa, estoy feliz. De las terapias a las que estoy yendo para el tema del sueño, me faltan alrededor de unas, creo que 10 o 12, no me acuerdo cuántas más. Entonces, como ser consistente, eso quiero hacer muy bien. Tengo que ir a cambiar el aumento de mis terapias. ¿Nos queda clarísimo? Creo que tengo que ir a cambiar el aumento. Algo no está funcionando bien. Es que son trifocales y todavía no le encuentro muy bien.
Yo creo que lo pusieron al revés. Yo creo que tu monitor está mal, en realidad. Y luego, bueno, estoy muy, muy emocionado. Me imagino que algunos de ustedes ya han pasado por esto. Se titula Mi Primer Hijo. Ahora, el 20 de mayo, vamos a viajar a Estados Unidos a su titulación. Y eso me tiene muy emocionado. Tengo así como mariposas en el estómago, como... ¡Wow! Es como, no sé cómo describirlo, y eso es algo que me tiene muy, muy, muy entusiasmado. También, bueno, traigo ahí algunos proyectos con mi esposa que queremos hacer una realidad este año y con nuestros hijos, entonces también estamos trabajando en esa parte. Y bueno, Irradiate More, que es mi vida, estoy muy feliz. O sea, estoy muy feliz con lo que hemos logrado ahorita. Increíblemente, Irradiate More, como ustedes lo conocen, cumple 3 años en julio. O sea, para mí parecen como 10, pero cumplimos 3 años ahorita en junio. Y bueno, ya hay que hacer una gran celebración de esto y honrar todo lo que hemos logrado y lo que se ha hecho y motivarnos por todo lo que queremos hacer hacia los próximos años. Y entonces, hace unas semanas nos sentamos, hicimos un retreat en Cuernavaca. Y empezamos a diseñar un plan para los próximos 10 años. Y eso me tiene muy emocionado. Está quedando padrísimo de qué es lo que queremos lograr los próximos 10 años y cómo eso va a bajar a tierra a toda la organización. Y una de esas piezas es este tipo de nuevos proyectos, como el que dijo Marco de Remarkable por Diseño, porque también Irradiate More ya está marcando tendencia en la industria, en todo el mundo, yo les diría, y en Hispanoamérica sobre todo, porque nosotros somos los líderes en un concepto que le llamamos Coaching 3.0. O sea, la industria del coaching, el mundo del coaching ha evolucionado muchísimo los últimos años y nosotros, Irradiate More, está siendo pionero en ese concepto del coaching 3.0 y eso me tiene muy emocionado. Entonces, y por supuesto, como ustedes nos conocen, seguir trabajando en mí, con mi terapeuta, nuestro coach. Estamos trabajando con un coach que estamos aplicando muchas de sus técnicas en el negocio. Y, en fin, tenemos toda una currícula de aprendizaje para nosotros y poderlos servir mejor a todos ustedes. Muy padre el resto del año. Entonces, let's go, ¿verdad? Me encanta, 100%. Y simplemente quiero rescatar algo de lo que dijiste, dos cosas de lo que dijiste ahorita, hermano. Si recuerdan ahorita que Beto estaba mencionando el tema de sus terapias y que le quedan 10, 12 terapias todavía, algo que quiero traerte presente nada más es que muchas veces buscamos soluciones rápidas, ¿sí? Es como, no, es que yo quiero el chocho que me cure, o yo quiero a mí nada más dame cuál es el concepto que necesito, o enséñame este framework y ya con eso me resuelvo. Y cuando estás buscando transformación de fondo, necesitas invertir tiempo en ti, necesitas darte ese espacio para hacer esa transformación de fondo, ¿sí? Y esto lo menciono porque hay veces que nos pasa, ¿no? Que de repente llegan y, oye, no, pero a mí no me des coaching, a mí nada más dime cómo resuelvo esto. Es que no funciona así, porque si no resuelves todo lo que está atrás, este simplemente es un síntoma, ¿sí? Entonces quiero que te des la oportunidad de ser muy honesto contigo y decir, ok, tal vez es momento de ir a profundidad, tal vez es momento de ir a mi siguiente versión, de mi siguiente escalón, y darte la oportunidad de realmente invertir en tu desarrollo, de invertir en tu crecimiento, de invertir en esas cosas que sabes que van a hacer una diferencia para ti. Y para lograr eso, o sea, lo que dijo Marco es bien importante. Creo que esta semana con los diferentes CEOs, ejecutivos, emprendedores consolidados con los que estamos trabajando, una de las cosas que salió repetidamente esta semana es que a nadie le pagan por las horas que trabajan. A todo mundo le pagan por el valor que generas en esas horas. Y la gran pregunta que para todos nosotros es cómo podemos volvernos personas de más valor, ¿correcto? Generar más valor. Y eso, pues, ahí podemos debatir esto, pero la fórmula que nosotros hemos encontrado en nuestra vida es dedicándonos tiempo de calidad, ¿no? Y es por eso que este es un espacio que esperemos que te ayude, pero siempre hay un nivel más, ¿correcto? Y ahora...
¿qué fechas es nuestro entrenamiento intensivo? Sí, lo tenemos para las últimas dos semanas de agosto. Te voy a dar la fecha exacta y ¿qué crees? No tengo aquí la fecha exacta, pero es las últimas dos semanas de agosto y las primeras dos semanas de septiembre. Ya están las fechas para nuestra próxima edición del entrenamiento intensivo virtual, ¿sí? Es este entrenamiento en el que muchos de ustedes participaron, que ya te vi en el chat. Muchos de ustedes estuvieron ahí en el entrenamiento que acabamos de tener en febrero. Es un mes de acompañamiento completo, un mes en el cual no solamente vamos a estar trabajando los fines de semana juntos, vas a tener sesiones entre semana con distintos coaches, coaching grupal, vamos a tener un montón de cosas que no te quiero arruinar ahorita, o sea, quiero que te sorprenda todo ese proceso. Y estamos muy emocionados por eso, hay montones de personas ya inscritas y algo que queremos recordarte es que ahorita tenemos, simplemente para que lo tengas presente, el valor de ese taller, de ese entrenamiento intensivo, es de $500, $499, si no me recuerdo, una cosa por ahí. Pero en este momento tenemos una promoción o un espacio con un 80% de descuento y la inversión total que tendrías que hacer esto por persona es de solo $99, ¿ok? Solo $99. Te estamos avisando desde el día de hoy. No quiero que el día de mañana me digas, oye, es que ¿qué crees? Sí quiero entrar, pero ya está en $500. So sorry, te estamos avisando desde ahorita para que tomes acción. Deja de procrastinar. Hay una parte de ti que ya sabe que quiere tomar esto. Toma acción ahorita. Dale clic a la liga que probablemente en este momento están poniéndote por ahí. Dale clic a la liga, lee la información y regístrate desde ya. 80% no vas a repetir eso. No vamos a repetir eso, más bien. Sí, y es un espacio mágico. Vean ahí la liga que les acaba de mandar el equipo. Es un espacio espectacular. Espectacular es que la transformación que hemos visto ahí en las personas. Y si nunca has invertido en ti, ese es un extraordinario espacio para poder comenzar, ¿verdad? Lo que hacemos aquí en Immunial Chaos, por supuesto, te va a ayudar, pero si quieres ese siguiente nivel para acelerar y generar momento en tu vida, ese es un espacio muy lindo y mágico. Oye, estamos hoy de fiesta, ¿correcto? Sí, por supuesto. Oye, cumplimos un año en Irradiate, en Immunial Chaos, y a mí siempre me gusta hacer estas cosas, entonces ahí les va. Los primeros 10 que escriban a info@irradiatemore.com, les vamos a dar 10 accesos gratuitos a nuestro curso estrella de productividad 10X. ¿Verdad? Como hoy es día de fiesta. 100%. Vamos a dar los 10 primeros que ahorita tecleen rápido, escriban un correo a info. Sí, sí, y totalmente nada más. Bien importante ahí, tienes que mandarnos no solamente el correo, sino tiene que venir un video tuyo. Queremos retarte, recuerda, esto se trata de llegar al siguiente nivel. Queremos un video tuyo donde nos cuentes cuál es el impacto que Immunial Chaos ha tenido en tu vida. ¿Cuál es el impacto que esta comunidad, que esta tribu ha tenido en ti? Graba ese video, mándalo a info@irradiatemore.com y las primeras 10 personas se van a llevar sus accesos a Productividad 10X. Me encanta, let's go, háganlo. No, es un pequeño video, oye, esto es lo que me ha ayudado a mí en Immunial Chaos y te vamos a dar acceso. Hemos hecho ajustes en este curso, está espectacular. Nuestro coach en alto rendimiento, Andrés Soto, se ha lucido en ese curso. Mucha gente que lo ha tomado dice, wow, nunca había pensado en todo esto, entonces equípate con todas las herramientas, estrategias, en fin, con todo lo que necesitas para sacar mayor enfoque de tu tiempo. Y bueno, mañana toda la gente que está aquí hoy conectada, todos nuestros amigos del curso Sé Épico, que ya vi que algunos están ahí conectados, gente que ha tomado el programa de alto rendimiento, toda la gente que está en nuestros programas avanzados de coaching de alto rendimiento, ya sea fase 1, fase 2, fase 3 o fase 4, o si eres parte del programa de Remarkable por Diseño. Mañana tenemos nuestra serie de alto rendimiento que tenemos cada mes. Tenemos una sorpresa, tenemos un nuevo programa, te queremos anunciar algo importante. Así es que mañana tampoco te lo quieres tener y vamos a hacer una sesión muy linda. Vamos a repasar muchos de los hábitos de alto rendimiento que enseñamos en el coaching y en los diferentes programas para que este trimestre, ¡boom!, puedas acelerar tu progreso. Entonces, mañana no te lo pierdas. Seguramente ya has de haber recibido alguna invitación.
Oye, espero que a todos les quede claro eso, entonces anímense. Y ya para cerrar, ¿qué les quieres decir a nuestra querida comunidad de Inmune al Caos? ¿Qué otro mensaje les quieres dejar, mi querido Marco, de este jueves mágico y histórico de un año? ¡Lo logramos! ¡Let's go! ¡Wow! Para mí, quizá lo que les diría es un poco lo que platicábamos hace un momento. Está bien estar en caos. Está bien estar en caos. No se trata de negar el caos. No se trata de asumir que no está pasando. Es como cuando estás en una alberca y estás escondiendo una pelota, ¿sabes?, debajo del agua y tú sientes que nadie se da cuenta, pero todo el mundo está viendo el esfuerzo que estás haciendo por esconder esa pelota. Es lo mismo que pasa cuando queremos esconder el caos en nuestra vida. Sí, tú crees que nadie se está dando cuenta, pero todos alrededor nos estamos dando cuenta que algo está pasando ahí. Entonces, yo te diría, date la oportunidad de reconocer el caos que está en tu vida, date la oportunidad de pedir ayuda, date la oportunidad de pedir apoyo a las personas que lo necesites y date la oportunidad quizá de pensar que eso que estás viviendo en este momento es una prueba, es un reto, para enseñarte a dar la mejor versión de ti cuando estás en tu peor versión. ¿Cómo puedes dar la mejor versión de ti cuando estás en tu peor versión? Entonces, reconocer de nuevo que el caos está bien, darte la oportunidad de pedir ayuda y ponerte a prueba para ver cómo puedes dar la mejor versión de ti cuando no estás en tu mejor versión. Entonces, para mí sería eso. Y lo último que diría es infinitas gracias, infinito agradecimiento. Primero, a todo el equipo de Reddit More que ha hecho esto posible, a todos los ninjas, a Tan, a Ara, a Charlie, por supuesto, Rockstar, Anaí, te mando un besote, los quiero muchísimo. Gracias por eso. Gracias a todo el equipo de Reddit More que hace esto posible. Me refiero a Mini, me refiero a Marta, me refiero a Mariana, me refiero, por supuesto, a Patty, a Conchi, a Andrea, a toda la gente que hace esto posible. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano, por hacer esto una realidad. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Esto no sería posible sin todos ustedes. Amigos, muchísimas gracias, como dice Marco, por estar aquí esta tarde con nosotros. Gracias por acompañarnos y ser cómplices estas 52 semanas. Por ahí está mi suegro, mi querido Sergio Villalobos. Doctor, le mando un abrazo gigantesco. Gracias por ser parte de esta comunidad y por creer en este proyecto. En este momento, en el ambiente en el que hoy estamos viviendo, yo veo que hay mucha confusión. Es como cuando vas manejando en una carretera y hay neblina. Hay que empezar a despejar esas nubes. Una de las cosas que te invito es a que vivas cada uno de tus días con más intención, ¿verdad? Pon intención todos los días en tu vida. Cada vez que te levantes en las mañanas, agradece por estar vivo, agradece por lo que hoy tienes, agradece de pertenecer a esta comunidad y pone una linda intención para este día, ¿verdad? Y toma acción sobre esa intención. Hoy el mundo está siendo retado, el mundo está siendo cuestionado y alguien dentro de todo este contexto que hoy estamos viviendo se tiene que mantener centrado en medio de todo este caos. Alguien tiene que promover la esperanza, alguien tiene que promover la fe y la confianza, alguien tiene que promover la unidad, alguien tiene que promover que se tome más acción, porque es la acción es la que nos va a llevar a generar progreso en nuestras vidas, el progreso es lo que nos va a llevar a ser más felices y lo que nosotros queremos es que la felicidad sea la gasolina que tú necesitas para seguir haciendo tus metas y sueños una realidad. Entonces, amigos, let's go. Gracias. A festejar mezcal y tequila. Un año. Equipo de Radiant More, los queremos muchísimo. Nada más para que sepan, ya hicimos nuestro festejo, ¿ok? Sí, ¿no? Nos adelantamos un poco. Nos adelantamos un poco y les mandamos un abrazo a todo el equipo de Radiant More. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, toma nota de todo lo que anunciamos hoy, porque esto es solamente el primer trimestre del año. Apenas. Nos faltan 9 meses. Así es que let's go, vamos con todo, porque lo mejor está por venir. Un abrazo enorme, cuídense mucho, linda noche. Gracias, mágico jueves. Chao, chao.